Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32 en adelante, al 38. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, de ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Vea y ponga mucha atención específicamente en lo que dice del 36 al 38. Pero si alguno piensa que es propio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta maravillosa y preciosa tarde, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el cuidado tan lindo, mi Dios, que tú has tenido de nuestras vidas, de cada uno, Padre, de los presentes, solteros, casados, en cualquier etapa en la que nos encontremos, Padre, te pedimos que hables a nuestra vida, que tengas una palabra de tu corazón para nosotros, que nos fundamentes en tu verdad, que nos ayudes a caminar siempre, Señor, tomándote en cuenta, siempre, Señor, entendiendo que tú eres el único que nos puede llevar a una vida dichosa, feliz, bendecida y a una eternidad llena de gozo por una eternidad, mi Dios. Nos ponemos en tus manos al recibir tu palabra, pedimos tu bendición en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Y vamos a internarnos en la meditación de la palabra del Señor. Meditamos en este tema hablando de la elección y lo que es elegir bajo la voluntad de Dios, bajo el modelo bíblico, y lo que es elegir de acuerdo al modelo de Hollywood, de acuerdo al modelo del mundo, de acuerdo al modelo de esta tierra. El modelo bíblico, el modelo de Dios, desde un principio con Adán y Eva, veníamos mirando por la mañana, es que Dios es el que elige, Dios es el que nos lleva en la dirección correcta para elegir nuestras decisiones en la vida, las decisiones que tomamos, sean estas decisiones en nuestra soltería o sean estas decisiones y elecciones en nuestro matrimonio. El poder tomar decisiones correctas, sanas, que van a bendecir nuestra vida, que van a cimentar nuestra vida y prepararnos para un mejor futuro, siempre serán las decisiones que realicemos con la dirección de Dios, con la bendición de Dios. Sin embargo, cuando nosotros tomamos decisiones y el modelo que seguimos es el modelo del mundo, el modelo de Hollywood, mirábamos que el modelo del mundo es la pasión, es la emoción, es quizás el romance, pero que no perdura muchas veces y terminamos simplemente con solamente decepciones y tristezas en nuestra vida. Ahora, al ir mirando este tema, quiero que vayamos manteniendo algunos puntos en nuestra mente. Primeramente decíamos que la elección según Dios, la elección que trae bendición a nuestra vida, es primeramente tomar en cuenta a nuestro Dios. Segundamente, después de tomar en cuenta a Dios, es tomar en cuenta a los padres, porque como aquí lo dice el apóstol, los padres tienen un lugar muy especial en esa decisión, sobre todo cuando se trata de los hijos, dar ese paso hacia el matrimonio. No necesariamente estoy diciendo que los padres tomen la decisión completa hablando de nuestro tiempo, porque aunque fuese quizás lo más correcto y lo más conveniente de acuerdo al modelo bíblico, pero la realidad es que por cuanto estamos tan influenciados y tan acostumbrados a movernos en la cultura
que nos rodea ya por muchos siglos y la mentalidad que ha abrazado la cultura en la que vivimos, que en su mayoría no es para nada la elección que se hace basada en Dios y basada en el consejo de los padres, sino que en su mayoría solamente es una elección y decisión basada en emociones, en pasiones, en romances, en lo que muestra Hollywood atractivamente y glamorosamente. Entonces, no estoy diciendo necesariamente que los padres tomen la decisión completa, porque va a ser muy difícil para poder adaptar ese modelo completamente a nuestro tiempo, pero lo que sí estoy diciendo es que cuando hay un hijo sabio, un hijo temeroso de Dios, el hijo sabio y temeroso de Dios siempre va a escuchar, va a buscar inclinar su oído a escuchar el consejo de Dios primeramente. Segundo, el consejo de sus padres para poder evitar cometer lo más de errores que se puedan cometer y poder estar más centrado y tomar mejores decisiones para su vida mientras tanto que se desarrolla en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor si lo siente en su corazón. Ahora, estoy igualmente diciendo, el primer punto decíamos es tomar en cuenta a Dios, segundamente tomar a los padres, y terceramente el uno considerar uno individualmente en cada decisión que uno toma, el tomar esa decisión personal, pero basada más en considerar lo que necesito antes de en lo que yo quiero. Primeramente, el entender que debe ir más basada en lo que me conviene antes que en lo que me gusta. Porque decíamos, hay muchas cosas que yo quiero pero no necesito. Y hay muchas cosas que me gustan pero no me convienen. Entonces, cuando uno toma las decisiones más centradas en su vida, no las toma basadas en lo que quiero, sino las tomo más basadas en lo que necesito. No las tomo más basadas en simplemente lo que me gusta, sino lo que me conviene. Cuando aprendemos a tomar decisiones en esa dirección, vamos a limitar y a reducir el riesgo de equivocarnos, porque más peso y mejor fundamento es lo que necesito que lo que quiero. Más peso y más fundamento es lo que me conviene que lo que me gusta. Y ahí Dios es el primerito que siempre nos va a dirigir primeramente a elegir lo que necesitamos por encima de lo que queremos, lo que nos conviene por encima de lo que nos gusta, y ahí vamos ya comenzando a poner el fundamento sólido para poder desarrollarnos sanamente y sabiamente nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de esa elección en Dios, decíamos, hablamos del buen testimonio, hablamos de ser una persona, elegir, por supuesto, una persona temerosa de Dios, de buen testimonio, decíamos trabajador, trabajadora, responsable, siempre con esa disposición, disponibilidad, con esa humildad, reconociendo siempre sus errores, etcétera, etcétera. Esto es a lo que nos lleva el tomar decisiones, repito, basadas en Dios, basadas en un buen fundamento. Primero, analizar lo que necesito, repito, antes de lo que quiero, lo que me conviene antes de lo que me gusta. La emoción es todo lo contrario. La pasión, el deseo, el gusto, la emoción es todo lo contrario. No se mueve por lo que necesita, se mueve por lo que quiere, aunque no lo necesite. No se mueve por lo que le conviene, se mueve por lo que le gusta y termina decepcionado al final de cuentas. Entonces, cuando hablamos de la emoción, su fundamento, su significado son simplemente los sentimientos, ser movidos por los sentimientos, ser movidos por las pasiones, solo por las atracciones, por el deseo, por el gusto, por el romance, por el enamoramiento, por la atracción sexual, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que eso no debe de existir en una pareja o en un matrimonio,
pero digo que eso en un matrimonio no debe de ser la base. La base primeramente debe de ser el buscar ser temerosos de Dios, buscar honrar a Dios, buscar agradar a Dios, tener los fundamentos que nos van a sostener en medio de la crisis, en medio de los retos de la vida, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Porque créame que los sentimientos, las pasiones, la atracción, el deseo, el gusto y todo eso no lo sostiene a uno en medio de la crisis. No sostiene a los matrimonios. He mirado más matrimonios de los que quisiera romperse, quebrarse, que un día comenzaron o un día se casaron bajo ese fundamento de un sentimiento, de una pasión, de una atracción, de un deseo, y eso no pudo sostener aquel matrimonio. Tiene que haber más que eso, y lo que tiene que haber es aquello que Dios nos guía a considerar. Repito, el temor de Dios en nuestros corazones, el buen testimonio, el ser personas responsables, el ser personas humildes, etcétera, etcétera. Algunas personas preguntan y dicen: hermano, pero ¿qué no es suficiente? ¿Qué no basta con casarse uno enamorado? ¿Qué no basta con eso? ¿Qué no es lo que busca el mundo entero? ¿Qué cuando alguien se va a casar no es una de las preguntas típicas? Oye, ¿en verdad lo amas? Oye, ¿en verdad la amas? ¿En verdad estás enamorado? Hermanos, hasta este momento, la mayoría de las parejas que yo he conocido que se han casado, todos dicen estar enamorados. Todos. Si no, no se casarían, en su mayoría. Si me explico, habrá por ahí alguna excepción, pero en su mayoría todos dicen estar enamorados. La pregunta es: ¿por qué hay tanto fracaso en el matrimonio si todos se casan enamorados? Si la base y el fundamento que se pone es el estar enamorados. Mientras tú estés enamorado de fulanita y mientras fulanita esté enamorada de ti, no hay problema, cásate. Eso es lo que necesitas, esa es la base, esa es la luz verde. Mentiras, hermanos, no es así. Y cuando digo no es así, quiero clarificar lo siguiente. Cuando se habla de enamoramiento, cuando se habla estoy enamorado, en su mayoría no se habla de estar enamorados con el amor de Dios moviéndose en aquella pareja, en aquel matrimonio, en aquel noviazgo, sino que se habla de la pasión, se habla del romance, se habla de la atracción, se habla del gusto, se habla de todo eso que se siente allá adentro. Y que digo, sí, sí, me siento enamorado, sí, la quiero mucho, sí, siento esto, siento lo otro, estoy enamorado. Ese enamoramiento no es otra cosa que pasión, que deseo, que atracción. En el 90% de los casos, estoy hablando de lo natural que se da en las parejas. Es solamente una pasión, es solamente una atracción, es solamente un deseo. Por eso se quebra fácil, por eso se desgasta, por eso se desvanece, por eso se termina, porque no es el amor de Dios gobernando, reinando, moviéndose en ese matrimonio o en esa relación. Pero cuando es el amor de Dios, dice la palabra, fuerte como la muerte es el amor. Los muchos ríos no podrán apagarlo, las muchas aguas no lo apagarán, porque es fuerte, aleluya, no lo podrán vencer. Pero ese es el amor que viene de parte de Dios. Ese no es el enamoramiento típico, ese no es el enamoramiento de los cuentos de hadas, de las películas de Hollywood. Eso que se siente y se mira de esa manera, repito, muchas veces no es más que una pasión, una atracción, un gusto, un deseo. Y se le llama enamoramiento, se le llama amor. Se dice estoy enamorado, estoy enamorada. Entonces ese no es un buen fundamento. Solamente dejarse mover por lo que uno siente, por enamorado que crea que está o que pareciere que se siente completamente enamorado. Esa no es la base. Repito, ¿cuál es la base? La base es Dios. La base es el temor de Dios en aquella persona. Es el respeto. La base es el buen testimonio. La base es todo aquello que Dios establece como fundamento. Porque aun cuando pueda desvanecerse la emoción, la pasión o aún la atracción, quedará un fundamento sólido para sostener a aquella pareja toda una vida. Toda una vida, sin importar los retos, los problemas, las situaciones que puedan venir. Ese es el fundamento. Veamos cómo dice Dios en su palabra, cómo lo describe Dios. Primeramente, cuando le digo, ¿acaso no basta el casarse uno enamorado?
Si es un enamoramiento, un sentimiento, como el mundo lo expresa, no basta. Eso se desvanece, eso se acaba, eso se quebra, eso se rompe. Pero si me habla de un enamoramiento, hablando del amor de Dios, eso es otra cosa. Eso es un fundamento. Y veamos precisamente cómo viene el fundamento para que sea una decisión basada, una elección centrada en principios y fundamentos de Dios. Lo primero es que debemos entender que Dios con lo que trabaja no es con las emociones o sentimientos. Dios con lo que trabaja es con las decisiones y compromisos firmes de una persona. Con eso trabaja Dios, con decisiones y compromisos firmes que uno toma. Cuando uno toma una decisión o un compromiso firme, ¿verdad?, eso tiene más peso que un sentimiento que a la vuelta de la esquina se desbarata y se desvanece. Veamos, vamos avanzando en el tema y veamos algunos puntos, por ejemplo, de lo que es el verdadero amor y no el enamoramiento que solamente es romance, pasión, atracción y deseo. El verdadero amor comienza siendo un sacrificio. El verdadero amor es un sacrificio. La Biblia nos habla de que los maridos deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando habla de entregarse a sí mismo por ella, está hablando de sacrificarse. Se sacrificó. El verdadero amor, más que mostrarse con un ramo de flores, que no es malo eso, es algo muy lindo si usted lo hace, pero es más que un ramo de flores, es más que una caja de chocolates, es más que cualquier cosa que el hombre o la mujer pretendan mostrar su amor de esas formas, ¿verdad? Lo que más, una de las maneras más significativas de mostrar el verdadero amor es a través del sacrificio. Cuando él se sacrifica por ella, cuando ella se sacrifica por él, el sacrificarse por la pareja es una de las muestras más fuertes y más grandes del amor incondicional. Ese es el otro punto del amor de Dios. El amor del mundo, la pasión, el romance es condicional. Me das si te doy, si me das, te trato bien si me tratas bien. Pero el amor de Dios es incondicional. No pone condiciones, simplemente te voy a amar, te voy a bendecir, porque eso es lo que Dios pone en mi corazón. Ese es el verdadero amor de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Veamos algunas descripciones de ese amor de Dios para distinguirlo de la pasión, que también se le llama amor, que el mundo llama enamoramiento. Estoy enamorado. Eso es lo que en el mundo se dice, se oye. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a mirarlo descrito más formalmente y veamos el amor de Dios descrito más formalmente. El amor de Dios, el amor, primeramente dice la Biblia que es sufrido. Es benigno, dice que no tiene envidias, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Pero qué amor es ese? ¿Es acaso el romance? ¿Es acaso la pasión o la atracción? Créame que eso deja de ser más pronto de lo que uno se imagina y de lo que uno quisiera. Pero el verdadero amor de Dios dice, nunca deja de ser. ¿Qué importa que llegan las canas? ¿Qué importa que cambia la silueta? ¿Qué importa que llegan las arrugas? ¿Qué importa que cambie el físico? Porque entre se va desgastando lo externo, se va renovando lo interno para la gloria de Dios. Se va apreciando más lo que vale la persona, lo que es la persona por su interior y no simplemente por su apariencia externa. El mundo valora a las personas solamente por su apariencia externa, solo lo externo. Cómo te miras, cómo estás, cuánto tienes, tienes dinero, eres pobre, eres rico, eres bien parecido, no eres bien parecido, etcétera, etcétera. Por todo eso es por lo que el mundo evalúa a una persona. Pero Dios dice, yo no trabajo con lo externo se desvanece, pero yo trabajo con lo interno permanece. Por eso Pedro dice, adórnense en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de
Dios, aleluya. Ese es el adorno verdadero, el interno. En primera de Pedro 3 le habla el Señor a la mujer, pero se aplica también al hombre, que nos adornemos con ese adorno maravilloso de un espíritu afable y apacible, que es de grandes estima delante de Dios. Entonces, si nosotros adornamos lo de adentro primeramente, nunca vamos a perder esa virtud de valorarnos, de apreciarnos, de respetarnos, de honrarnos. ¿Por qué? Porque se está valorando más lo interno que lo externo, y en eso está basado el verdadero amor de Dios. Es sufrido, es benigno, no busca lo suyo propio. ¿Le suena eso como lo que se mueve en el amor del mundo, en el romance, en la pasión? No, no lo es. Es todo lo contrario. Déjeme le describo brevemente lo que es la pasión. La pasión primeramente es egoísta. La pasión es condicional. Es decir, condiciona. Si haces esto, yo hago esto. Si me tratas bien, te trato bien. Si me das, te doy, etcétera. Es egoísta, es condicional. La pasión no espera. Todo lo quiere ya, lo quiere ahora. Quiero satisfacer mi necesidad ahora. Quiero lo que quiero ahora. Esa es la pasión, mientras que el amor dice que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. La pasión es todo lo contrario. La pasión no busca lo de la otra persona, sino que la pasión busca su propia satisfacción, busca su propia conveniencia. La pasión muchas veces busca usar y utilizar a las personas sin importar cuánto las dañe, cuánto las afecte. La pasión impone, exige, agrede, maltrata. La pasión termina siendo de esa manera, y no es lo que viene a ser el amor. Ya miramos las cualidades del amor, ahora estamos mirando lo que es ese fruto de la pasión, que es egoísta, que es condicional, que no espera nada, que busca su propia satisfacción, que es convenenciera, que solo usa y abusa muchas veces de las personas, impone, exige, agrede, maltrata. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a la palabra, le quiero llevar algunos pasajes para que vea confirmación en la Biblia de lo que estamos hablando. Segunda de Samuel capítulo 13 versículo 1 en adelante, oiga lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonabab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonabab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubras a mí. Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonabab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a avisarle, y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Dijo Amón: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, los llevó a su hermano Amón y a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para
que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, ni hagas tal vileza, porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Y aún serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que la odió con la... con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amón: Levántate y vete. Ella respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí miramos un ejemplo de lo que es la pasión, y aún bíblicamente, en el lenguaje, por así decirlo, común, se le llamaba amor o el enamoramiento. No es nada nuevo. El versículo 1 me llama la atención cuando dice que aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, dice, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Este joven, medio hermano, por así decirlo, de Tamar, dice que se enamoró de esta joven, se enamoró de su hermana. Pero había algo curioso. Dice que por ser ella virgen, le parecía, se frustraba a Amnón porque no la podía tocar, porque era una joven virgen. Entonces comienza a recibir consejo de una manera astuta, de una manera perversa, de una manera errada, donde le aconsejan simplemente: acuéstate, finge que estás enfermo, pídele al rey que mande a Tamar a hacerte algo de comer, y cuando esté ahí en tu casa, te aprovechas de ella. Este joven supuestamente estaba enamorado de ella, al grado que iba enflaqueciendo, que perdió el hambre, ya no quería comer, y le decían: ¿Qué te pasa? No sé, se me fue el hambre, ¿verdad? Como todo enamorado, así que está muy enamorado y pierde el hambre, ¿no? Entonces, cuando este joven estaba de esa manera, no era cualquier cosa. Alguien podría decir: ese sí le pegó, pero con fuerza, el amor, ¿verdad? Ese sí le llegó, pero algo muy profundo al corazón, al grado que se mira el cambio en su físico, hablando de que iba enflaqueciendo, de que lo más sencillo pensar es que ni siquiera quería comer, que no tenía apetito, que no tenía deseos de comer, porque simplemente, ¿verdad?, sentía que estaba enamorado, y toda esa emoción y todo ese sentimiento le había quitado el apetito, le había hecho perder el hambre. Ahora, lo tremendo y lo curioso no es tanto que sentía ese enamoramiento. Lo tremendo es que una vez que este joven logra obtener lo que quería, y dice la palabra que fingió estar enfermo, siguió el consejo malvado que le dieron y mandó llamar o pidió que viniera Tamar a que le preparara algo de comer, y cuando estaba ya ahí con ella, pudo más que ella, la forzó, abusó de ella, se acostó con ella. Y estando ahí, me llama tanto la atención, o más todavía la atención, el versículo 15, donde dice: Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¡Qué tremendo! Al grado que le dice y le dijo: Amnón, levántate y vete. La joven todavía le dice: pero ¿cómo me echas fuera? ¿Cómo me haces esto? Ya por lo menos cúmpleme,
Ya por lo menos cásate conmigo. ¿Cómo me sacas de la casa de esta manera? Y dice, no, 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 agárrenla y échenmela fuera, le dice a los criados. Al grado que la sacan a la fuerza y la pobre muchacha sale llorando, sus vestidos rotos, etcétera, etcétera. Y sucede aquello. Entonces, ¿cómo es posible que el amor con el que la amaba, dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado? Ese es el peligro de poner un fundamento solamente en la pasión, en la atracción, en el deseo. Porque una vez que logra obtener lo que quiere aquella persona, entonces como que ya no me sirves, ya no me gustas, ya no me importas, ya tuve lo que quería, ya conseguí lo que deseaba y ahora ya no hay nada que me agrade o que me atraiga de ti, porque simplemente era una pasión, una atracción, un deseo, lo cual se movió en este joven Amnón. Fue tan grande aquello que decía, estoy perdidamente enamorado. Le dijo a aquel otro hombre, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Qué te pasa? ¿No me lo descubrirás a mí? Tú me tienes confianza, dime qué te pasa. Pues mira, esta es la situación. Estoy enamorado, perdidamente enamorado de Tamar. Pero ¿y qué pasa entonces? Pues sí, pero no le puedo hacer nada porque ella es una joven virgen. O sea, su deseo no era ni siquiera casarse con ella. Su deseo solamente era aprovecharse de ella. Era solamente lograr estar con ella. Y no había realmente algo más genuino. Dice la palabra que cuando logró ya estar con ella, se transformó aquel amor. Y fue más grande el aborrecimiento y el odio con que la aborreció que el amor con que la había amado. Hermanos, eso suena como que, oh, sí, sí, qué terrible lo que les pasó. Pero hermanos, ese es el riesgo que corre todo matrimonio. Ese es el riesgo que corre toda pareja de jóvenes. Y tristemente lo llega a mirar uno en diferentes momentos, en diferentes parejas, etcétera. O sea, el riesgo está para todos. Hermano, me casé enamorado, yo la amaba, yo lo amaba, nos amábamos. Hermano, nos casamos sintiendo algo muy hermoso el uno por el otro. Qué lindo, qué bonito. Pero cuando llega la realidad del caminar en la vida matrimonial, las diferencias, los problemas, los conflictos, los malentendidos, las diferentes cosas que pasa, no una pareja, sino la mayoría de las parejas, la mayoría de los matrimonios sobre todo, porque en el noviazgo pues todavía es más el romance, es más la atracción, es más el gusto, es más aquello que se mueve y no es todavía la realidad tan cruda, tan fría como en lo que es el matrimonio. Y entonces muchos matrimonios que se casan solamente con ese ingrediente de pensar, es que yo me casé enamorado y lo único que yo sabía es que estaba enamorado y lo único que me importó es que estaba enamorado, nada más me importó. Grande error. Cuando hablamos del enamoramiento emocional, del enamoramiento de Amnón, del enamoramiento pasional, del enamoramiento del deseo sexual, de la atracción sexual, del enamoramiento de todo eso humano que es parte de la vida, pero que no es la base ni el cimiento que tiene que haber en el corazón de uno para dar un paso de esa naturaleza. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues el amor de Dios primeramente, las bases de que sea ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que no busca lo suyo propio, que no es jactancioso. Ese amor. Y ese amor en su mayoría se cultiva, se trabaja y brota hasta que ya está en el matrimonio. Es muy raro que la mayoría de parejas que se casan entran al matrimonio con lo que es el enamoramiento pasional, de atracción, de deseo solamente. Y los que le echan ganas en el matrimonio provocan que brote ese verdadero amor dentro del matrimonio. Porque muchas veces piensa, hermano, y entonces no tengo que llegar enamorado al matrimonio. Si llegas enamorado es una bendición. Claro que tienes que sentir algo, claro que tiene que haber una atracción, claro que tiene que haber un gusto por la otra persona, pero tiene que haber primero los fundamentos correctos de lo que es el amor de Dios. Veamos un ejemplo de otro caso
contrario ahora a lo que pasó con Amnón y Tamar. Veamos qué dice Génesis capítulo 24, versículo 1 al 18. Este es el contraste completamente diferente. Veamos lo que nos dice la palabra. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que tomarás para mi hijo mujer del que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer que no quería venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, que tomó la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¡Qué tremendo! Aquí miramos el famoso caso de Isaac, ¿verdad? Abraham, siendo viejo, Dios le regala de milagro un hijo. Ese hijo era el tesoro de Abraham, era lo más valioso después de Dios, era lo que más amaba a él y a su esposa Sara. Y nos muestra la palabra que cuando Isaac tenía cierta edad, ¿verdad? Dice que tenía aproximadamente 40 años Isaac, cuando ya su padre Abraham, ¿verdad?, en el contexto de la elección en la línea de Dios, miramos la influencia, el lugar, el papel que desarrolló el padre, como lo veníamos mirando en el tema anterior. Y miramos precisamente que Abraham, ¿verdad?, es el que determina buscar esposa para su hijo Isaac. Y dice Abraham a su criado, quiero que vayas y me busques una esposa para mi hijo, pero quiero que no tomes de las hijas de los cananeos, de los pueblos paganos, no tomes para mí de esas mujeres. ¿Por qué razón? Porque van a desviar a mi hijo a adorar falsos ídolos, porque van a llevar a mi hijo por un camino errado. Quiero que tomes a alguien de la misma línea, quiero que tomes a alguien de la misma descendencia. Y de repente dice que pues lo mandó, ¿verdad?, a con cierta familia ya un poquito más retirada, que estaba, ¿verdad?, en otro lugar, y le dice, ve y Dios te guiará, Dios te enseñará. Yo te juramentaré y Dios te guiará, Dios te enseñará. ¿Y qué si llego allá, Señor, y la muchacha no quiere venir? Serás libre de tu juramento, no te preocupes, con tal que no me tomes una mujer cananea, una mujer pagana para mi hijo. Esto nos muestra, en este caso, la manera como Dios guiaba desde la antigüedad a estas personas, a estos patriarcas, en este caso Abraham. En este caso, imagínese usted, Isaac no sabía cómo era Rebeca. Rebeca no sabía cómo era Isaac. Allá llegó el criado, el siervo, a la casa de Labán, y Rebeca, una de las hijas, ¿verdad?, de repente ahí era la que le dio agua a sus camellos, y el Señor le comenzó a mostrar como que esta es la indicada, y resultó que era precisamente de la parentela de Abraham, así que era de la misma línea. Y de repente comienza a compartirles el criado a la familia, ¿verdad?, y les dice, miren, así y así y así, mi amo Abraham me mandó de esta manera, y qué dices, me dan a Rebeca para llevarla por esposa. Y terminan ellos diciendo, pues creemos que Dios está en el asunto, y si ella dice que sí, si ella quiere, adelante. O sea, la última decisión al final se la dejaron a la joven, se la dejaron a Rebeca, y ella terminó diciendo, sí, yo iré. Es decir, imagínese, no lo conocía, no sabía si iba a ser chaparro, alto, flaco, gordo, moreno, blanco,
qué tanto me va a gustar o no me va a gustar. No sabía, era un riesgo mucho más alto en ese sentido humano, pero por encima de lo humano llevaban fundamentos de Dios, llevaban fundamentos espirituales, llevaban fundamentos de que aquellas familias iban a caminar en una línea similar. Por eso Abraham dijo: yo no quiero que me vayas a buscar una hija de los cananeos, porque yo sé las costumbres de ellas, yo sé el vivir de ellas, yo sé por dónde van a desviar a mi hijo, yo sé lo que va a pasar, no quiero eso para mi hijo. Entonces, aunque no había ningún tipo de fundamento en pasión, en atracción, en gusto, en deseo, cero, cero. ¿Por qué cero? Pues porque ni se conocían. No se conocía. Entonces era una sorpresa completa. ¿Y con qué fundamento se atrevieron a dar un paso de esa manera? Tanto Rebeca a decir sí voy, como Isaac a decir pues sí la recibo, lo que Dios diga, lo que Dios tenga. Era una confianza en Dios, era una fe en Dios, y eran principios y valores que compartía la familia de Abraham acá con Isaac, como la familia de Raquel, o de Rebeca, perdón, allá con Labán, porque eran de la misma línea. Entonces Abraham conocía el desarrollo, conocía en cierto sentido el caminar, la línea, los principios, los valores, si usted quiere, qué tipo de personas eran. ¿Sí me explico? Y de ahí es donde toma la base y dicen: confiamos, pues confiamos, damos el paso. Y dice la palabra que vino Rebeca con el criado y Isaac estaba por ahí esperando, ¿verdad?, por un pozo. Y de repente dice que la ve, ella se cubre, se pone su velo y de repente ya la recibe y terminó enamorándose de ella, amándola, y la amó toda una vida. O sea, en este caso no se puso un fundamento de atracción, de pasión, de gusto. Y no estoy diciendo que eso sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que todo eso es un complemento, no un fundamento. El fundamento es Dios. El fundamento es la fe en Cristo. El fundamento es el buen testimonio. El fundamento es el caminar. El fundamento es el desarrollo. Ese es el fundamento. Ya el deseo, el gusto, la pasión, la atracción, ese es un complemento. Eso es como el postre, por así decirlo. Es un complemento que Dios trae a aquellas vidas. Como en este caso, a Isaac, pues terminó Isaac enamorándose de aquella joven. Y también, ¿verdad?, miramos cómo aquella joven Rebeca terminó enamorándose de Isaac. Y pues aquel matrimonio fueron patriarcas, de los cuales viene toda la descendencia del pueblo de Israel: Abraham, Isaac, y de ahí viene Jacob, las 12 tribus de Israel. Dios los bendijo, dice: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, y así será tu descendencia. La promesa que le hizo a Abraham se la hizo a Isaac, y la que le hizo a Isaac se la hizo a Jacob, porque era la misma promesa para levantar una completa nación bendecida, una completa nación que lo honrara a él, que lo glorificara, que tuviera la fe genuina y auténtica en un Dios genuino, en un Dios auténtico, en un Dios verdadero. Entonces quiero que veamos el contraste de cómo Amnón, él, todo su enamoramiento fue lo que vio, le gustó, lo volvió loco, lo enloqueció la pasión, lo enloqueció el deseo, lo enloqueció el gusto, la atracción, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, todo ese amor que sentía se convirtió en odio. Dice que fue más grande el aborrecimiento y el odio con el que odió a esa joven. Y no era una joven fea. Dice que era una hermana hermosa de Absalón. Absalón, según lo describe la Biblia, era un joven súper atractivo, era un joven, un buen mozo, un supermodelo, podríamos decirlo, muy, muy, muy simpático aquel joven. Y su hermana, pues seguramente que estaba también muy bonita, muy hermosa, según como la describe la Biblia. Entonces, no es como que le había tocado una mujer fea, por así decirlo, que todas las mujeres son hermosas, ¿verdad?, a los ojos de Dios, por supuesto, y también a los ojos de su marido, cada una, amén. Pero gloria a Dios.
Vamos a regresar al tema mejor, amén. Cuando miramos en este caso a Absalón, esa joven Tamar, repito, era una Miss Universo, por así decirlo. Era una joven muy, muy hermosa, era una princesa en el tiempo antiguo, hija del rey, hermana de Absalón. O sea, no era cualquier joven. Y ella al último estaba dispuesta pues a casarse con él. Ya por lo menos cúmpleme, ya por lo menos no me corras, no me despidas, no hagas esto. Pero sintió que la aborrecía con un odio más grande que con aquel gran amor que con el que la había amado. Terminó un matrimonio, no un matrimonio, sino una relación fracturada, destrozada, un caos, un daño terrible. Al último, Absalón terminó matando a Amnón por haber dañado de esa manera a su hermana Tamar. Entonces fue un caos tras caos que llevó esas situaciones. ¿Y qué impulsó todo eso? La pasión, el sentirse enamorado, pero no estar enamorado. Estaba apasionado, no enamorado. Y repito, terminó solamente con un caos más grande que el odio y el aborrecimiento que tuvo hacia ella. Fue peor que el supuesto amor que tenía hacia ella. Y repito, toda pareja corre ese riesgo si solo ponemos por fundamento y por base emociones, atracciones, pasiones, gustos, deseos. Eso se quebra, eso se acaba, eso se deteriora, eso no perdura. Y cuando no hay nada más que sostenga el matrimonio, llegan las diferencias, llegan los desacuerdos, llegan los problemas y se hace un caos en aquella relación. Sin embargo, vemos el otro caso de Isaac y Rebeca. No se conocían, no había atracción, no había deseo, no había gusto, no había pasión, no había enamoramiento, no había nada. Porque ¿cómo va a estar enamorado uno de alguien que no conoce? ¿Sí me explico? Digo, por lo menos en nuestro tiempo tenemos ya ahí Facebook y tenemos YouTube y por ahí se puede ver a través de WhatsApp a la persona, por lo menos, ¿no? Pero en el tiempo de Amnón yo no creo que tuviera nada de eso, ¿verdad? Entonces, o de Isaac, mejor dicho, no creo que tuviera nada de eso. En otras palabras, estaba a ciegas, no puso un fundamento de atracción, no puso un fundamento de pasión, de emoción, de gusto. Todo el fundamento estaba en la confianza en Dios. Dios guiará, Dios dirigirá, lo hemos puesto a Él por delante y Él traerá lo que necesito, Él traerá lo que realmente será una bendición para mi vida. Y pone en las manos de Dios aquella decisión, comenzando con Abraham y continuando con Isaac, porque yo creo que Isaac podía haberle dicho a Abraham: ¿sabes qué, papá? A mí no me vayas a buscar una esposa, yo estoy grandecito para elegir la mía propia. Pero no hizo eso, sino respetó lo que su padre decidió hacer. Y el haber respetado eso trajo honra, trajo bendición de Dios. Dios lo recompensó con una buena mujer y una hermosa mujer, porque la Biblia dice que Rebeca era muy, muy, pero muy hermosa. Así que lo que era Sara, la Biblia la describe como una mujer hermosísima. Lo que era Rebeca, igualmente, y lo que era Raquel, van en la misma línea. Mujeres mucho, muy hermosas. Y Dios, ¿verdad?, premió de esa manera a aquellos hombres del ayer, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar, siendo la base, siendo el fundamento, el Dios de los cielos en todo momento, en todo lugar. Bendito el nombre del Señor. Le termino con este pasaje en esta tarde. Veamos lo que dice Jueces capítulo 11, versículo 30 al 40. Y veamos lo que sucede en este pasaje. Veamos qué pasa con una cierta hija, en este caso, en la sumisión, en la decisión, mejor dicho, que un padre toma. Y en este caso, el mirar precisamente el fundamento que se tenía, el fundamento que se abrazaba desde el tiempo antiguo, es decir, lo que era el fundamento bíblico para poder dar los pasos correctos. Vea lo tremendo que era esto. Jueces capítulo 11, versículo 30 al 40.
Y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será del Señor, y yo le ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a mí 20 ciudades y hasta las vegas de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. He aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danza, y ella era sola. Su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella entonces respondió: padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y lloraré mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. E hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a las para endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. ¡Qué tremendo! Aquí miramos uno de los jueces de Israel, un gran guerrero a quien Dios le dio una victoria grandísima y lo usó poderosamente para liberar al pueblo de Israel de los enemigos. Sin embargo, dice que en una ocasión él le hizo promesa a Dios, le hizo juramento a Dios y le dijo: Dios mío, si tú me das la victoria, Señor, sobre mis enemigos, yo te prometo que quien salga de mi casa primero, Señor, será tuyo, te lo ofreceré. Y resulta que Dios le dio la victoria y venía con la victoria de regreso, y sale su hija a recibirlo, alegre, contenta. Y aquel hombre exclama y dice: ay, hija mía, vengo gozoso por la victoria, pero también me pongo triste porque le hice una promesa a Dios. Y aquella joven, veamos la actitud, la postura, la sumisión, la humildad de esta joven, que dice que le dice a su padre: padre, no te preocupes, no tengas cuidado. Si tú has dado palabra al Señor, si te has comprometido con el Señor, cúmplele al Señor lo que le has prometido. No importa si yo tengo que, si le diste cierta promesa acerca de mí, no te preocupes, que yo estoy en la disposición. Si es por causa de Dios, si es para Dios, heme aquí, padre. Y dice la palabra de Dios que en este caso, la promesa era en este caso, o fue, esta es por lo menos la interpretación que yo creo con todo mi corazón, es de que esta joven habría de quedarse virgen sin conocer a varón alguno. Por eso termina diciendo al final que esta joven no conoció ningún varón, nunca estuvo con ningún varón, ¿verdad? Porque ese fue el pacto, el voto, la promesa que su padre Jefté había hecho al Señor, diciendo, ¿verdad?, que le entregaría a aquella persona o a quien saliera de su casa. Entonces, mi punto aquí es el siguiente: simplemente entender la sumisión que había en los hijos hacia los padres en aquella decisión, como Pablo decía, el padre que ha resuelto en su corazón
corazón dar en matrimonio a su hija, bien hace. El padre que ha resuelto en su corazón dejarla, ¿verdad?, sin darle el matrimonio, mejor hace todavía. Entonces, el punto más que todo es el siguiente: que cuando nosotros como hijos, o en este caso en la soltería, decidimos honrar al Señor honrando a nuestros padres, como dice la palabra, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo no sé lo que pasó con esta joven ya en el desarrollo de su vida, cómo vivió su vida, pero lo que sí creo con todo mi corazón es que todo lo que uno le entrega al Señor de corazón nunca se quedará con las manos vacías. Siempre habrá una bendición maravillosa, una satisfacción, una cosecha de bendiciones de parte de Dios, siempre que uno confía en el Señor, aunque al momento aparentemente no entienda uno. Yo no sé, repito, la Biblia no nos especifica más qué pasó con aquella joven, pero la Biblia sí me especifica en muchos pasajes que todo el que honra al Señor es honrado por el Señor. Y aunque fue el padre el que hizo esta promesa, la hija bien podía haber dicho: yo no quiero seguir ese camino, papá. Tú no puedes decidir por mí. Yo voy a hacer lo que yo considero que es lo que yo quiero. No voy a hacer lo que tú quieres, papá, porque es mi vida y no la tuya. Y le podría haber dado un montón de argumentos. Sin embargo, no le dio nada de eso. Dice que simplemente le dijo: padre, si tú has dado tu palabra a Dios, cumple tu promesa a Dios. Si yo soy quien has prometido a Dios, no hay problema. Solamente déjame que vaya con mis compañeras por los montes y llore mi virginidad. ¿Por qué llorar su virginidad? Pues porque no iba a conocer varón en toda su vida. Iba a quedarse sin casar toda su vida. Iba a quedarse de esa manera sin entrar en un matrimonio, etcétera, sin tener familia, etcétera. Pero aún en esa área, repito, yo no creo que haya una sola persona que da algo al Señor y que se quede con las manos vacías. Todo el que da algo, poco o mucho, al Señor será recompensado, será premiado, será bendecido por el Señor, tarde o temprano, de una o de otra manera, habrá una bendición especial sobre su vida. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido y le invito a que nos pongamos de pie en esta hermosa y maravillosa tarde. Si Dios nos presta vida, la próxima semana vamos a estar concluyendo con esta serie de temas y vamos a estar entrando un poquito más ahora en la línea del matrimonio, hablando de las decisiones, los sentimientos, las emociones que se mueven, que rigen, que controlan y que gobiernan la vida matrimonial, y el peligro, el riesgo y las consecuencias que muchas veces se sufren por no tener un orden correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que le invito para que no se pierda los temas que siguen.